Desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe DARPA Donald Anderson y al presidente de Armstead, Kenneth Baker. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserción? Nos aproximaremos al centro en submarino. ¿Y luego? Enviamos un BOA monoplaza. Cuando el BOA llegue lo más cerca posible, abandónelo. Luego tendrá que seguir a nado. Unidad de Fuerzas Especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. Siguen estando por ahí. Hay 6 miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Psicomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Foxhound, Liquid Snake. ¿Liquid Snake? El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí le informaré por códec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo, sí? Sí. Es una operación súper secreta. No espere ninguna ayuda oficial. Hola a todos, soy Mark. Hoy estamos aquí con Metal Gear Solid de PlayStation 1. Me he vuelto un poco nostálgico, así que vamos a hacer un gameplay de este juego. Aviso que es posible que haya algunos errores en los vídeos. No sé solucionarlo, no encuentro solución, no entiendo qué pasa. Y no hablaré mucho durante el juego, ya que el juego está doblado en español y quiero que lo disfrutéis completamente al 100%. ¿De acuerdo? Así que intentaré hablar lo menos posible y nada, vamos para allá.
Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie. Y asegúrese de que nadie le vea. Si es necesario, contácteme por códec. La frecuencia es 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien, estoy listo para ir. Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio. Thank you.
Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. ¿Con la edad no ha perdido rapidez? ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco, aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya, debe de estar loco para pilotar un Hein con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mei-Ling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tutéame. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar sólido. El punto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejar de ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima, pero si te descubre un enemigo, no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente, lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica, o sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar, de manera que contáctenos vía códec cuando quiera. Bien, llamaré si me siento solo. En serio, Snake, estamos aquí para apoyarte. O sea que llama si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde, a excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Te tomo la palabra, doctora. Por cierto, lamento desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe.
Si quiere entrar, ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5.56 y granadas. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. No puedo verlo desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. ¿Qué ocurre, Snake? Recuerda lo que dijo De Gaulle. Los cementerios están llenos de hombres indispensables. Snake, estás solo y rodeado de tipos malos. Ándate con mucho cuidado y evita pelear siempre que puedas. Tienes razón. Vaya, tú sabes un montón de proverbios, ¿no es así? Bueno, mis padres son de Guangdong, en China, pero yo nací y crecí en América. Siempre me ha gustado leer literatura de ambas partes. Digamos que me mantiene en contacto. Si quieres, ya te diré más proverbios. Me encantará escucharlos. Pero para ser sincero, me gustaría saber algo más de ti. Bueno, ya pensaré en ello. Deja de ligar, Snake. Encima. Thank you.
Snake, soy McDonald Miller. Hace mucho que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Bajos del primer piso. ¿Y han limpiado el respiradero? Acaban de abrir las compuertas. Van a empezar a fumigar contra las ratas. Respiradero en los bajos del primer piso. Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora. ¿Una mujer en la celda? Disculpad las molestias, ha habido un pequeño error, no sé qué ha pasado. Me ha escupido el escritorio. Me da tiempo a guardar y seguimos con lo que me hemos dejado. Así que ya me callo. Vamos a seguir. No tardaremos mucho en cortar el vídeo por eso, ¿eh? Hemos vuelto al principio. Me ha dejado al revés. Me he perdido. En fin. Otra vez todo el camino. Snake, soy McDonald Miller. Hace mucho que no le veía. Master, esto lo hemos ¿qué visto está haciendo antes ahí? Con un salto. Me cansé de ser instructor. Visto antes, lo salto. Estamos de aquí de nuevo.
Use el ascensor para ir de un piso a otro. Debería haber uno por aquí, en algún lugar. Encuéntrelo. Estoy jugando con un gamepad, con el joystick, no controlo mucho la dirección. Cago en la puta. Thank you.
Mira el radar. Ha localizado al jefe DARPA. Es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. Bueno, pues hemos llegado a nuestro primer objetivo. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, ya sabéis, like y favoritos y os suscribís. Hasta la próxima.